En el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca trabajan en un proyecto médico especializado para detectar padecimientos en la población infantil que tuviera relación con el sexting o pudiera ser víctima de abuso sexual cibernético. Se estima que 9 de cada 10 niños, niñas y adolescentes no denuncian este problema de seguridad. El proyecto será presentado en el 65 aniversario del Congreso de la Academia Mexicana de Pediatría. El coordinador del Congreso y jefe de pediatría del nuevo Hospital Civil, Luis Gustavo Orozco Alatorre, hace un llamado a los padres de familia a estar atentos a los contenidos cibernéticos que observan sus hijos. Ya tenemos el visto bueno también del DIF Jalisco, de la Secretaría de Educación Pública, para integrarse en esta campaña de difusión. Por parte del Hospital Civil, ahora viene la parte de investigación. Entonces, junto con el doctor Pérez Molina, que ha estado participando activamente con el proyecto, ahora viene de definir primero el conocimiento de papás, de los niños, y de los mismos médicos sobre este tema, porque realmente no se conoce. Durante el Congreso de la Academia de Pediatría, científicos médicos abordarán los problemas de salud emergentes como depresión, uso de drogas, obesidad, embarazo en adolescentes. Además, el máximo órgano que avala las políticas públicas en materia de salud darán a conocer el proyecto de atención a niños, niñas con síndrome Down. El magno evento de pediatría se llevará a cabo del 7 al 10 de septiembre próximo. Asistirán los máximos ponentes del país y para mayor información e inscripción, comunicarse o acudir al sitio web www.academiamexicanadepediatria.com.mx. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.